Buenas tardes amigos y amigas, en esta ocasión el video que les traigo es sobre un adaptador o collet para el router. En el video anterior les había dicho que, bueno, les había mostrado que el collet que traía la herramienta no me servían para estas brocas o fresas, y algunos usuarios de YouTube y suscriptores me recomendaron que comprara un adaptador de 6 milímetros. Entonces estuve buscando y encontré en Mercado Libre esta pieza que ahorita les voy a mostrar, y vamos a hacer la prueba a ver si con esta sí funcionan ya las brocas en el router que tengo, en el mini router o mini fresadora. Bueno, vamos a iniciar el video abriendo el paquete. Esa no es publicidad pagada de Mercado Libre, esto es solo porque ahí fue donde lo encontré. No sé si en otro lado también la vendan, pero bueno, también en esta ocasión encargué, aparte del adaptador o collet para el mini router, también encargué un rollo de microalambre, pero en esta ocasión es de 1 milímetro. El que yo tengo es de 0.8 milímetros. Entonces quiero hacer la prueba con este también, que les voy a mostrar en otro video cómo instalarlo en la inversora o soldadora. Ahorita lo que me interesa es mostrar el adaptador o collet para el mini router, y eso es lo que vamos a ver. Bueno, llegó así en esa caja, y aquí dentro de otra caja viene la pieza que solicité. Vamos a ver. Y bueno, vean, es una super caja para la pieza que viene dentro. Pero bueno, es lo de menos, ¿no? Aquí está el adaptador. Vamos a probarlo. A ver qué tal. A ver si este sí le queda a las brocas. Este es de 6 milímetros de diámetro interno. Y las brocas estas son de... También, al parecer, está más justo. Creo que sí va a funcionar. Vamos a hacer la prueba. Este es el adaptador que traía incluido la herramienta del router, y esta es la nueva. Sí se ve que es un poquito diámetro mayor la que ya traía incluida el equipo que la nueva que compré. Vamos a hacer la prueba a ver qué pasa. Creo que la recomendación que me hizo un suscriptor me pareció buena, y empecé a buscar. Yo la verdad no sabía que existieran así como piezas o adaptadores milimétricos o algo así para ese tipo de herramientas. Yo solamente conocía que había de 1/4 y de media. Y obviamente, como les vuelvo a repetir, no me dedico yo a la carpintería ni a ninguna de las cosas de los videos que les muestro, solamente son por hobby. Pero miren, vean, ahora sí quedó bien sujeta la fresa, y ahora sí ya la podemos probar. Voy a hacer una prueba con una madera, les voy a mostrar. Pero ya, bueno, qué bueno que me dieron la sugerencia de buscar ese adaptador, porque ahora sí ya les puedo dar uso a todas las brocas que venían incluidas en el equipo que acabo de comprar, o que acababa de comprar hace un mes o algo así. Vean, todas estas brocas son las que pues no me iban a servir aparentemente, pero bueno, ya con el adaptador que acabo de comprar, pues parece que ahora sí ya voy a poder darle uso a esas brocas.
Bueno, el adaptador me costó 95 pesos en Mercado Libre. Pues sinceramente me pareció muy buen precio, no es nada caro. 95 pesos son como $5, yo creo, más o menos. Y pues para el uso que le voy a dar me parece pues buen precio, no se me hace caro. Ahorita les voy a mostrar, voy a hacer una prueba con el router en una madera para que vean ustedes el funcionamiento de estas brocas. Igual la recomendación, como siempre, es cuando cambien ese tipo de accesorios a estas herramientas eléctricas, siempre háganlo con la herramienta desconectada de la corriente eléctrica para que no les vaya a dar un susto. Igual, también cuando empiecen a trabajar con ese tipo de brocas, lo recomendable es que vayan haciéndolo de poco en poco. O sea, ahorita la broca la puse con como unos 6 milímetros más o menos. Le voy a dar una pasada, después lo voy a sacar un poquito más y así hasta obtener la figura que deseamos. Y bueno, ahora vamos a sacar la fresa un poco más para continuar trabajando. No sé si se alcance a notar, pero bueno, esta es la figura que hace este tipo de broca. No sé cómo se llaman, la verdad, para que les voy a mentir. Voy a probar otra broca. Igual hay que desconectar el equipo primero, antes de trabajar. Voy a mostrar esta fresa, la figura que hace. Y bien amigos, aquí están las figuras que hace ese tipo de brocas. Espero que se alcance a apreciar. Esta figura la hace esta fresa. Bueno, aquí estaba choca la madera y salió mal, pero bueno, es aquí. Lo que les comentaba, hay que hacerlo de poco en poco porque vean, cuando empieza uno con la broca muy afuera del router, quema la madera. Aparte de quemarse la madera, también la broca va perdiendo filo y eso hace que se deteriore el accesorio y por lo tanto, pues no va a servir mucho tiempo. Bueno, esta es una de las figuras, esta es la otra. Aquí les muestro esta otra que fue la primerita que hice, que fue. Esa fue con esta, ¿sí? Con esta fresa. Esta fue con esta. Y esta otra figura fue con la que tiene ahorita instalado el equipo. Y pues bueno, amigos, por este video sería todo. Le agradezco a las personas que me comentaron sobre el adaptador de brocas o collet. Si funciona, muchas gracias. Saludos a todos mis suscriptores, a las personas que me ven. Por favor, si les gusta mi contenido, suscríbanse. Den like. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, de todas formas, muchas gracias. Cuídense. Excelente tarde. Hasta la próxima.